Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Federico Krause, soy veterinario. Te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones, me dejes tus comentarios. El tema que les traigo a continuación me parece muy interesante y esclarecedor de ciertas cosas que pasan a diario en la ganadería. Se refiere a los primeros días después del nacimiento de un ternero, y cómo nos preparamos. Siempre hablamos en este espacio sobre la planificación, preparación, estrategia, capacitación de recursos humanos y manejo en general de todo lo que hace la producción ganadera, porque es fundamental. Cuando hay muchos factores que afecten un resultado final, es importante el conocimiento de cada factor para poder trabajar sobre ellos y que incidan, esa acción que realizamos, que incida positivamente en el resultado final. Tal es el caso de la aparición, amigos. La aparición en ganadería de carne es un evento fundamental. Uno sabe que en el caso de los bovinos, los tiempos de reproducción y los tiempos en la generación de productos son largos, implica y se cuenta desde que el animal recibe el servicio, tiene que gestar un nuevo ser, parirlo y de ahí desarrollarse hasta el momento que lo vamos a comercializar, dependiendo del sistema de producción que tengamos. Pero ¿qué es importante acá? Es importante minimizar las pérdidas, empezar a conocer las pérdidas que tenemos en nuestro campo y junto con un manejo, con un asesoramiento profesional veterinario, que es una inversión, no es un gasto. Es muy importante saber qué solicitarle al profesional veterinario cuando asiste al campo y saber qué preguntarle para de esa manera ser eficiente en el costo que tenemos o la inversión que hacemos en ese profesional y que nos dé un panorama de cómo viene nuestra producción ganadera. La aparición, amigo, es un evento muy importante dentro del ciclo ganadero. Ahí, en ese momento, es clave brindar todas las posibilidades al vientre que para de la mejor manera, tenga un ternero fuerte, sano, que sea vigoroso y que desarrolle su crecimiento hasta el momento que nosotros lo vamos a comercializar o lo vamos a vender o se va a disponer otro movimiento sobre ese animal. Para todo, tenemos que programarnos y planificar. La planificación en relación al parto y al nacimiento de un ternero es fundamental. Esto se basa en dos aspectos clave. Brindarle al ternero la posibilidad de tener todas las opciones de positivas en cuanto a su sobrevida, que siga viviendo el animal, que no se nos muera. Y acá, a diferencia de lo que es la naturaleza plena, digamos, lo que es en especies silvestres o en especies que no están domesticadas, donde los medios están adecuados a la naturaleza y se expresa de la mejor manera esa relación del animal con la naturaleza. En el caso de la producción bovina, el hombre intercede en esta acción y esa acción hace que sea determinante su función. Es importante, los pasos que vamos a ver ahora, es importante llevarlos a cabo. Una vez que la hembra está diagnosticada como preñada y en determinado momento hay que darle una inmunización que va a suceder después que se llegue esos anticuerpos por medio del calostro al ternero en los momentos clave. Tengan en cuenta que alrededor del parto, el primer día del parto que nace el ternero, se produce en el 70% de las muertes que puede pasar en un ternero. O sea, ahí está el primer día. Es muy importante la asistencia al parto, vimos en los videos anteriores, pero nada nos dice sobre la sobrevida posterior del animal. Tenemos que tener muy en cuenta nuestro programa sanitario, saber las enfermedades que ocurren, que tienen ocurrencia en cada establecimiento en particular, porque no hay que generalizarlo, y por eso es importante la intervención de un profesional capacitado, que sepa ver el bosque, que sepa ver en general la unidad productiva, y aplicar sistemas de trabajo o de inmunización que sean acordes a la realidad que hay en el campo. No se puede hacer programas
sanitarios abstractos que no se condicen con la realidad que sucede en el campo. El parto es un momento muy traumático para la hembra, para la vaca y para el ternero. Para la vaca tiene que parir de la mejor manera posible. Lo ideal es sin asistencia para un ternero vigoroso, fuerte, sano. Ese ternero tiene que recibirla por el calostro, la toma de calostro, recibir la inmunidad necesaria para subsistir esos primeros días. Y tiene que ser un ambiente de tranquilidad, de bienestar. Por eso la persona que recorre la aparición tiene que ser una persona apasionada, dedicada, responsable y que se pueda hablar con él y capacitarlo en todos los aspectos que hacen a esta fase del ciclo ganadero que es la aparición. Es importante saber observar, saber ver de acuerdo al sistema que tenemos de productivo. No es lo mismo un sistema extensivo en grandes extensiones de campo o potrero o sistemas de pastoreo rotacional, pastoreo intensivo en pasturas como en alfalfa. No es lo mismo la concentración, la edad del vientre. Hacen todo que la persona que recorre tiene que ser objetiva y saber qué es lo que tiene que mirar. Siempre cuando recorro los campos y veo el momento de la aparición o la aparición en sí, el lugar donde van pariendo las vacas, verdaderamente es un microclima muy especial y muy, muy lindo de observar. Pero les decía, el recorredor los primeros días tiene que ver muchas cosas, ver el estado de los terneros, la vigorosidad y saber actuar a tiempo si hay algunas alteraciones. Diarrea, problemas respiratorios, la diarrea son de los primeros días, problemas respiratorios ya a partir del mes. Y más en el sistema de producción, si es en confinamiento, digamos, o están muy cerca de los vientres, la categoría del vientre, sepan ustedes que el hecho de que pase una vaquillona no es lo mismo que una vaca adulta. Desde el momento justo de la aparición hasta los días posteriores, donde el reconocimiento de la relación instinto maternal no está fuerte, digamos, por la categoría del vientre, entonces ahí es donde el hombre tiene que intervenir y saber mirar. Un aspecto importante también es cuantificar las pérdidas, los nacimientos, la cantidad de vacas o vientres que entran a la aparición y la cantidad de terneros logrados y saber en qué momento y por qué se pierden. No puede ser que se pierda porque se murió, así nomás, sino que hay que hacer un cuestionamiento al personal de campo, saber preguntarle qué preguntarle y cómo, y para prevenir próximas muertes o próximas alteraciones del crecimiento, porque cuando nosotros vamos a vender un ternero, por ejemplo el de destete, lo que necesitamos es que la mayor cantidad de terneros nacidos con el mayor peso posible y obviamente después buena conformación. Pero si el animal no tiene un crecimiento, un desarrollo en armonía con el ambiente y liberado de cierto estrés, no va a poder expresar su potencial. Y ahí es donde tiene que intervenir la persona como los ojos del sistema, ¿no? Ver que el ternero se desarrolle bien, que no tiene alteraciones, por eso hay que juntarse con el veterinario, reunirse, planificar, y dentro del plan, la planificación anual sanitario están las inmunizaciones y el manejo. Así que les dejo este video, ya haremos más sobre este tema, y quiero que esta conexión que tenemos entre ustedes y yo, digamos, sea un estimulante para preguntar, para desarrollar, para ver diferentes temas. Este aspecto es muy interesante, es muy grande de abarcarlo, pero no hace falta que sea en un lugar particular, sino que estos conceptos son fundamentales en cualquier parte ganadera del mundo. ¿Por qué? Porque la base, el corazón del sistema productivo es igual, sea en cualquier parte del mundo ganadero. Así que amigos, les dejo este video. Les mando un fuerte abrazo y ya seguiremos con más publicaciones que hacen para adquirir conocimiento.